Pues he expresado al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia la solidaridad, el apoyo de Canarias y nos hemos puesto a disposición para que todo lo que necesiten, todo aquello que él pueda servir de ayuda en estos momentos tan trágicos, y expresamente le he pedido que traslade el pésame en nombre del pueblo de Canarias a las familias de los fallecidos, y que le he deseado lo mejor para que los heridos que puedan avanzar en su recuperación, y nuestra solidaridad con todos aquellos que han visto afectados a sus bienes. Los bienes siempre se pueden recuperar, pero son momentos trágicos, momentos difíciles, y quiero que Lorca y Murcia en general sienta cerca a Canarias.